Bien, en este vídeo vamos a ver la fabricación automática de la placa de circuito impreso. Es decir, vamos a ver qué ficheros deberíamos subir a un fabricante para poder mandar ese fichero y que el fabricante nos devuelva la placa física de nuestro diseño. Para ello hemos recuperado el diseño original, el que tenía dos capas de cobre, porque ya comentábamos que los fabricantes tienen ajustado su método de fabricación para dos caras de cobre. Por lo tanto, lo mismo da que le indiquemos una que dos, que el precio va a ser idéntico. Bien, pues vamos allá. Aquí tenéis el diseño y lo que vamos a hacer es irnos a archivo, trazar, e indicarle las capas que queremos que obtenga. Generalmente en los fabricantes tienen una página en la que nos dicen que cuáles son los valores o cuáles son las capas mínimas que tendríamos que exportar. Vamos a irnos a la página del fabricante, que es JLCPCB, el que vamos a utilizar. Aquí está. Y vamos a ver un documento técnico en la página de soporte. Hay un documento en soporte técnico, un artículo, que se refiere al programa que estamos utilizando. Aquí, como veis, hay diferentes programas de diseño de PCB, Altium, Eagle, Circuit Market, varios. Entonces vamos a pinchar en KitKat, que es el que estamos utilizando nosotros, y aunque esto sea una versión más antigua, nos va a servir. Fijaros que en general se deben exportar 8 capas: la capa de cobre superior, la máscara de soldadura superior, la máscara la serigrafía superior, la capa de cobre inferior, la máscara de soldadura inferior y la serigrafía inferior, y los límites de la placa. También en algunos casos podemos exportar la pasta, es decir, la capa de pasta de soldadura inferior y superior, en el caso de que utilicemos montaje de componentes en superficie, SMD. En nuestro caso no es el caso nuestro, así que vamos a esas capas no marcarlas. Aquí nos dice que también imprimamos los valores y las referencias, también que use el auxiliar a origen de los ejes. Por defecto es 0,15, pero podemos ser más precisos, podemos poner 0,1 si queremos. Eso ya lo dejamos a... También que incluyamos las tensiones o atributos y que el formato pues sea de 4,6 unidades por milímetro. Y vamos a seguir esas instrucciones. Nos vamos a ir a KitKat, vamos aquí. Y pues aquí lo tenéis, 4,6, tendremos 4,5 y 4,6, elegimos 4,6. Es el formato extendido. Aquí el ancho de línea por defecto es 0,1, lo podemos dejar en 0,1, el fabricante creo que lo admite sin problemas. Utilizar los ejes auxiliares como origen, parece que hay que marcarlo. Yo creo que así ya estaría bien. Aseguraros que tenéis las capas adecuadas, los límites, las dos capas de máscara de soldadura, las dos capas de serigrafía y las dos capas de cobre. Y le damos a trazar. Yo he creado una carpeta en el destino, es decir, si queréis que hagamos el procedimiento completo, me voy aquí, voy a hacer otra carpeta diferente para que veáis. Creo, por ejemplo, Gerber 1. Es conveniente todo lo que generemos colocarlo dentro de una carpeta para tenerlo mejor documentado. Y voy a volverlo a generar para que se cree en esa. Vamos a trazar. Y también hay que meter en esa carpeta los archivos de taladro.
los archivos de taladro, vamos a Gerber 1, vamos a ver lo que nos dice el fabricante. Lo que nos dice el fabricante es que sea las unidades de estén en pulgadas, que tenga el formato decimal, que sea un formato de salida del fichero PostScript, y prácticamente eso es lo único que tenemos que tener en cuenta. Así que nos vamos aquí, nos aseguramos que tenemos la unidad en pulgadas, que tenemos el formato decimal y el formato del fichero de salida PostScript. Nos aseguramos que está en el directorio correcto y generamos el archivo de taladros. Y con esto ya estaríamos preparados para generar, para mandar al fabricante. Lo que ocurre es que el fabricante indica que esto lo subáis con un fichero zip a la página para mayor comodidad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a el directorio donde hemos generado esos ficheros Gerber, que está dentro de documentos KitKat, vamos a ver, circuito simple 1, circuito de pruebas, Gerber 1, y aquí pinchamos con el derecho y vamos a comprimir. Vamos a comprimir en un fichero zip. En lugar de Gerber 1 le voy a dar circuito simple 1, circuito simple 1, pruebas. Vamos a poner pruebas. La extensión que sea zip y creamos. Bien, nos vamos a la página. Antes de subir el fichero a la página, el propio KitKat tiene un visor de ficheros Gerber. Si nos vamos aquí y nos vamos a el proyecto, lo tenéis aquí. Pinchamos, le decimos que sí. Vamos a activar aceleración. Vale. Y ahora vamos a ir a importar todos los archivos. Vamos a abrir un archivo zip, el que hemos creado, que era este. Y tendríamos aquí todas las capas que hay aquí en este fichero. Vamos a desmarcarlas todas para que veáis exactamente lo que hemos exportado en cada una de las capas. Bien, vamos por ejemplo a la capa de cobre. Ahí la tendríamos. Es la capa superior. No fijaros en los colores, porque esto utiliza el color verde, mientras que el KitKat utiliza el color rojo. Vamos a ver solamente lo que es el diseño. Esto sería la capa de cobre de la cara inferior o trasera. Tenemos también las, vamos a desmarcar porque si no, no se va a ver, la serigrafía. Si la ponemos junto con la capa de cobre superior, veis que coinciden con los pads, menos en los la vía que tenemos aquí, que es de 21. Bien, vamos a ver también, por ejemplo, la serigrafía de la capa inferior. Veis que va al revés y es el logotipo. También tenemos las máscaras de soldadura. Las máscaras de soldadura, en realidad, si desmarcamos todo, las máscaras de soldadura simplemente los pads para que estén sin esa máscara y se pueda soldar, es decir, que esté a la vista el cobre, generalmente estañado. Aquí tenemos la máscara de la que coincide, la máscara de la parte inferior con la superior. Y después tenemos los límites de la placa con los cortes adecuados, ¿vale? Y después tenemos los taladros. Vamos a quitar todo para que veáis los taladros. Este sería los taladros, los diferentes taladros con los diferentes diámetros. Hay de diámetro 15, hay más pequeñitos, del 14, del 12. Vale, y tenemos todos los ficheros adecuados. Con este módulo dentro del KitKat podemos asegurarnos que nuestros ficheros Gerber se han generado correctamente. Bien, una vez tenemos ya hecho esto, nos vamos a la página. Vamos a irnos a la página principal de nuestro fabricante.
le damos a Quote Now, o el pedido, para realizar el pedido, y lo primero que nos pide es un zip, que el máximo tamaño que tiene, zip por RAR, de 4 megas. Pues vamos a añadir nuestro Gerber, lo teníamos dentro de, en este fichero, circuito simple 1 pruebas, y abrimos. Y ahora esperamos unos segundos hasta que se procesen los ficheros Gerber. Mientras se procesan, aquí podéis ver las características de nuestra placa, dos caras, el tamaño, y aquí lo tenemos, ¿ve? Aquí tenemos la placa como tal como se va a realizar. Este fabricante tiene un visor también de ficheros Gerber, de la parte superior y la parte inferior. Como veis, esto es tal como va a quedar la placa por la parte superior. Veis que aparecen aquí una serie de pistas, tres o cuatro pistas aquí. Y en la cara inferior, pues tenéis la zona recubierta de cobre, una zona libre en la que se ve la parte sin la zona de cobre, que sería esta de aquí más oscura. Y lo que va recubriendo las pistas, que también está en esta zona oscura. La zona de cobre prácticamente cubre toda la parte inferior de la placa, menos, bueno, aquí tenéis también una serigrafía en la que hemos colocado el famoso logotipo. Con esto también podéis hacer o podéis tener la visión de cómo va a quedaros la placa final. Bien, y con esto creo que puedo dar por finalizado este vídeo y ya sabéis cómo mandar a fabricar, en especial al fabricante, en este caso JLC, pero todos o la mayoría de los fabricantes de placas PCB tienen algún fichero de información con los formatos Gerber y qué opciones tenéis que marcar para que no haya ningún problema en la fabricación. Bien, pues hasta luego, os espero en el siguiente.